Cordial saludos, bienvenido, bienvenidas, estimado y estimadas de Jacalic. Hoy les traigo otro video, otro tema, sobre una pequeña, bueno, va a ser un pequeño resumen de cómo poder implementar el Office LTSC 2021, pero para resaltar y lo que tiene que ver con lo que van a ver durante el transcurso del video, así que les invito a que se queden a ver este video para que tengan en cuenta, pues en caso todavía no instalan no actualizan su Office, el Office LTSC, de repente qué versión tenga, pero bueno, esto va para respuesta para la finalización cuando se termine de instalar el Office, bien, y nos encontramos pues al finalizar un mensaje que nos dice, cuando abrimos las aplicaciones, y nos dice: hemos detectado que acaba de actualizar tu licencia, reinicia Microsoft y Project para que se apliquen los cambios. Esto se muestra al finalizar cuando abrimos las aplicaciones, después de todo, ok. Y pues a veces nos parece curioso, porque cuando recibimos ese mensaje, pues no sabemos qué hacer, ¿no? O cómo solucionarlo, cómo resolverlo. Entonces, ante eso yo me tomo la amabilidad de buscar un poquito de información ante el mensaje que nos muestra. Entonces, acá yo tengo una nota que he hecho, una nota personal, una anotación, ok. Los links de cada referencia pues le voy a dejar debajo en la descripción del video para que más o menos se dirija sobre el proceso. Pero vamos a centrarnos en el tema que di, pues, sobre el mensaje. Dice: hemos detectado que acabas de actualizar tu licencia, reinicia Microsoft Project para que se apliquen los cambios. Segundo, dice: para reiniciar simplemente salga de las aplicaciones de Microsoft 365 y con Word o Glue, otra aplicación, e inícielas de nuevo, ok. Entonces aquí está el link que yo le he copiado para mostrarles a ustedes, para que se dirijan también y puedan, antes de instalar, tengan en cuenta, con el conocimiento de lo que deben hacer. Entonces, luego, para cambiar la configuración de privacidad de Microsoft 365, siga los siguientes pasos, ok. Entonces acá nos muestra cuatro indicaciones que debemos hacer, cuatro pasos que debemos hacer para poder solucionar este problema. No es nada de ingresar, seriales, nada, sino que esto es automáticamente, que debemos configurar de modo automático. Bien, entonces para poder solucionar eso, pues lo que nosotros debemos hacer, en el transcurso del video lo van a poder chequear en Most Ver, ok. Entonces yo voy a cerrar aquí por ejemplo, donde estaba. Voy a mostrarles aquí que específicamente lo muestra en Microsoft Create. Es este de aquí. Voy a copiar este detalle y voy a mostrarles aquí, ok. Pues voy a cerrar aquí y voy a abrir acá otra ventana, y aquí nos muestra, dice: reiniciar para aplicar la configuración de privacidad, y ahí está la información que le acabo de mencionarles, de indicarles, y más el paso de que nos dice, el otro paso que les te mostré para cambiar la configuración, esas son de otras fuentes que podemos nosotros ver. Voy a abrir nuevamente otra ventana y pego, y acá nos muestra: para cambiar la configuración de privacidad en Microsoft 365 puede hacer lo siguiente, ok. Entonces, estos son de otras fuentes que más o menos nos dan el ejemplo cómo podemos nosotros solucionar, ok, sin problema. Entonces aquí voy a minimizar
y vamos a voy a mostrarles el que ahora está activado el Office. Está activado el Office. Voy a abrir. Abrimos cualquier aplicación y vamos a cuenta, que normalmente en verificar y todo está activado, ¿no? Y entonces esto queda al finalizar ya después de que procedemos a reiniciar todo lo indicado, ¿ok? Ahora, lo que debemos saber, tener conocimiento, es que para esto, para poder nosotros realizar la implementación del Office 365 de LTSC 2021, lo que debemos hacer es tener una cuenta registrada en Microsoft con cualquier correo que sea de Microsoft, y tener activo o que sea esté registrado en los servidores de Microsoft. De ese modo, cuando nosotros instalamos el Windows 11 o cualquier versión de Windows, nos pide que registremos un correo, y si no, lo podemos iniciar el Windows, instalar sin este modo básico y después conectarse. Pero sí o sí tenemos que estar registrado con un correo de Google, Outlook o Hotmail. Si no, no vamos a poder activar cualquier producto o aplicación de Microsoft si no tenemos una cuenta. Esa parte, a los que muchos no han explicado, no explican que debemos tener una cuenta creada o registrada en Microsoft para poder activar los restos. Si nosotros no tenemos, no va a ser activado. Y eso es porque anteriormente yo he subido anteriormente otro video y he tratado de he hecho el mismo procedimiento, y pensando que no iba a ser solucionado, pues utilicé una herramienta externa, y que a veces, muchas veces, a veces no se puede confiar en esas herramientas. Entonces, de esta forma, como lo hemos hecho, es de la forma legal más segura, porque el mismo servidor, el mismo sistema de Microsoft lo detecta y que es válido, ¿ok? Pues es una directamente de del ODT, ¿ok? Entonces, por esa es la razón que nosotros debemos de saber antes de cuando nosotros queremos implementar el Office LTSC 2021. Bien, entonces eso ha sido hasta para este video, que lo van a ver en transcurso de la grabación, ¿ok? Entonces, bienvenido. Thank you.
Thank you.